Hola chicos, bienvenidos a Tunnel Vision o Visión en el Túnel. Bueno, en el último capítulo nos hemos quedado conociendo la historia de la pequeña princesa, que era bastante lesbiana el asunto, pero quedó atrapada por acá porque se olvidó aceptar casarse con el hijo del príncipe y se fue a toda la mierda básicamente. En resumen, la tenemos acá atrapada. Está atrapada también y la waifu de ella está buscando una manera de encontrarnos. ¿Nos va a encontrar? No lo sé. Pero acá estamos. Dice, no tenía ni idea. Asum, se llama la chica, está. Al final nunca pude confirmar si Tola se salvó. Y mira, lo mismo que ya ha pasado. Han pasado unas buenas décadas, unos buenos centenares de años. Lo mismo ya está muerta. De un modo u otro. Al final nunca pude confirmar si Tola. Bueno, si ella hubiese muerto por mi culpa. Asum, está bien. Ya está muerta. Creo que sé lo que pasó. Ahí. ¿Qué dice, mierda? En mi libro de historia se recoge la leyenda acerca de una reina llamada Tola, la responsable de los siglos de paz en los que aún goza el país. Sí, me lo estoy inventando. ¿Reina? Ella nunca se casó, cosa que hizo que todo el reino se enojara muchísimo, ya que no habría sucesor al trono, pero en su lugar adoptó un niño. Ojo, estuvo siempre reservado para ella. Un poco triste el asunto, pero bueno. Realmente no me acuerdo de todos los detalles, pero recordaba su nombre porque ella fue una gran persona. No creo que sea solo una coincidencia. Ya veo. Ahora está pensando Azul. En la otra vida le voy a arrancar la virginidad con mi. No. Ella se salvó. Sí, es más, fue reina al final. Bastante interesante. Como el diario de la princesa. ¿No es genial? Estoy tan contenta. Gracias por contármelo. Siento que hayas tenido que esperar tanto tiempo para descubrirlo. Desea podértelo. Podértelo un poco mucho. Podértelo no existe esa palabra, ¿no? Poder habértelo, a ver, poder habértelo dicho antes. Me he divertido mucho hablando contigo. Espera. Eso dice que vas a. ¿Eso quiere decir que vas a desaparecer? No estoy preparada todavía. ¿Eh? ¿No quieres reencontrarte con tu amiga en el otro lado? Ha pasado mucho tiempo. No sabría cómo enfrentarme a ella, ni que fuese un boss. Pero ahora sé que fui una tonta. Me obsesioné con cosas que ni siquiera ocurrieron. No, ojo. Pero si hubiese escapado, capaz hubiesen ocurrido. Es más, se habían planteado entre ellas casarse entre las dos. Sí, no es muy lésbico todo. Ahora puedo descansar en paz. Aunque de todos modos siga atada a este mundo. O debería decir a alguien de aquí. ¿Eh? Tu amiga todavía no ha llegado. Oh, es cierto. Lo había olvidado por completo. Me quedaré contigo. Gracias, Asun. 1 siglo más tarde. Y mira, lo mismo. Lo mismo te dejó varada. Lo mismo está pasando de tu culo. Espero que no le haya pasado nada. Estoy segura de que está bien. Sí. Por supuesto. No sé por qué. Estuve todo el día tranquilo. Empiezo a grabar, empiezo a bostezar. Pero me pregunto si ella simplemente se rindió y se fue a casa. Eso sería ser muy zorra. Entonces estaremos esperando por nada, ¿eh? ¿Por qué dices eso? Solo pienso que si yo fuera ella, realmente no querría salvarme. Así. Hasta arriba ahí. ¿Cómo se llama esto? Autoestima full. Soy una pesada, ¿sabes? Sí, mira, viste, ahora que me lo estás diciendo, ella vendrá. ¿Cómo lo sabes? Voy a poseer su cuerpo y será mía, ¿no? Si fuese yo, definitivamente lo haría. Le estás tirando. Le estás tirando los tejos fantasmales a una chica. Eso es muy intenso. Ahí está, cerré la ventana. Ahí. ¡Maggie! ¡Ah! ¡Lot! Oh, sí, dámelo. Dame ese yuri intenso. Por cierto, no me acuerdo cuál es la tecla. ¡No me acuerdo cuál es la tecla! Ah, clic central del ratón. Ya me acordé. Esto lo puedo minimizar. Ahí está. Ahí está. Al fin te encontré. Siento haber tardado tanto. Este lugar es un auténtico laberinto. Por cierto, la chica es un poco madura, digamos. La otra está en el quinto cielo. Está. ¡Oh, sí!
De todas formas, recordé el camino de regreso. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Oh, eso siempre viene bien. Ah, Lot me está, Lot me está abrazando. Oh, Lotte, ahí. ¿Estoy soñando? Se levanta y se levanta en la cueva y dice: un momento, ¿qué me pasa? Y le faltan las piernas. Debe ser un hermoso sueño. Y ahí está Lotte. Un momento, esto no es agua. Espera, eso no importa. Encontré el fantasma. Estoy contenta ahí. La otra vive en un mundo de felicidad, creo. ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Asun, ¿dónde estás? ¿El fantasma tiene nombre? Asun, pensé que todavía no ibas a desaparecer. Lotte no te ha visto. Ahí está. ¡Allá! Ahí está. Hola. Me porto bien. Ahí está. Hola. ¡Es ella! Creo que solo está siendo tímida. ¡No! Se ha ido. Está obsesionada con los fantasmas. Y esta quiere un poco de... El Busy. Sigamos, Maggie. Pero no nos íbamos a casa. ¡Y una mierda! ¡Nos vamos a casa! Eso era antes de encontrar a un auténtico fantasma. Lo tienes todo en la cinta, ¿verdad? Déjame verlo. No mires. Oh, porque en la cinta tiene... La estrella de Magnolia, fin. Porque en la cinta tiene el... ¿Cómo se dice esto? Tiene la grabación de todo lo que pensaba sobre Lot. Bueno, ahí tenemos... Qué gracioso, si hubiese seguido 7 minutos más del video anterior, hubiese terminado la historia esta. Bueno, esta es la historia de Lot, ahora. ¡Aguanta, Maggie! Ah, que sí. Entonces lo hice bien, porque... Si no, entendería un cuerno. ¡Aguanta, Maggie! Ahora vaya a rescatarla. Definitivamente encontraré la forma de llegar hasta ti. Espero. ¿Qué tan difícil podría ser de todos modos? Ya no soy una niña. Soy una mujer adulta. No creo que, por cierto, se pinta de violeta. Muy sensual. No creo que pierda dos veces en la misma cueva, ¿no? No hay nada que temer. Todo va a salir bien. Ahora que lo pienso. No estoy corriendo, ¿verdad? Está parada ahí. Y un fondo. Maggie todavía estaba allí en ese entonces. Ah, todo el pasado. Ay, qué bonito. Todo marimacha ahí. Siempre tuvo estrellas en los ojos, ahora que lo pienso. Ay, Lot, no tienes por qué escuchar a esos idiotas. Todos saben que eres la más valiente de la clase. Un reto es un reto. Les enseñaré la lección llevando mañana a la escuela algo guay que encontré por aquí. O sea, algo super épico. No, el fantasma te atrapará. No vayas. Los fantasmas no existen, Maggie. Espera aquí si estás tan asustada como un gatito. Lot, si no vuelves pronto me asustaré mucho. Se lo diré, mamá. Ese llorón va a meterme en problemas. De todas formas, solo me llevará un rato. Todo lo que tengo que hacer es encontrar algo chulo, o sea, algo bueno. Las cuevas están llenas de cosas interesantes. No dan miedo. Solo es algo oscuro y frío. Maggie tiene razón. Soy la persona más valiente de toda la escuela. Y hoy lo probaré. Hasta luego. Ah, Asun, cierto. Que Asun estuvo hace un huevo y medio tiempo. Lo que viene siendo científicamente un huevo y medio tiempo, sí. Hola. Tal vez sea más difícil de lo que pensaba. Lo único que hay por aquí son rocas. Y una roca no va a probar nada. Los demás dirán que simplemente la cogí en el suelo cerca de la escuela o algo. Tengo que encontrar algo mejor. Se va a perder. Se perdió. Rocas. Tiene que haber algo mejor por aquí. Espera un segundo. ¡Ya he pasado por aquí! ¡Cueva estúpida! ¡He estado dando vueltas! Tal vez todas las cosas interesantes están cerca de por donde entré. ¿Por dónde era? Tal vez por aquí. Me da esta risa y terno cómo se mueve. Se mueve como a cachitos ahí. Como una marioneta. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Este lugar de nuevo! ¡Cueva estúpida! ¡Estoy caminando en círculos! Mierda, andás a ver el tiempo que ha pasado. Que hasta Sun es más grande. Sun es una pequeña minion. No, no me he perdido. Es culpa de esta tonta cueva. Estoy seguro de que es por aquí. Ay, la juventud. Si me viste, estoy perdida, viste. Ah, no hay nada interesante por aquí. Ay, carita, te estoy sufriendo de forma kawaii. Odio las cuevas. Son tan tontas. Tranquila, que la cueva se va a ofender. Llévenme a casa. ¡Hola! ¡Ah! Está llorando por la cueva, no porque ve un fantasma. Ah, no, sí, está llorando porque ve un fantasma. ¡La fantasma!
La puta madre otra vez. Siento mucho haber entrado. Ah, siento mucho haber entrado aquí. Los otros niños me retaron. Asustalos a ellos en mi lugar. Que mueran todos menos yo. ¿Eh? ¿No vas a hacerme nada? Es como para que se quede mirándole en plan. Empieza a sonreír lentamente. Abra los ojos así bien grandes y haga. Y se le tira encima o algo por el estilo. ¿Y qué le come el cerebro? Siempre es divertido esa parte. A la mierda. ¿Eh? ¿A dónde ha ido? Ven aquí, no te haré daño. No por ahora. ¿Está mostrándome el camino correcto? ¡Espera! ¡Vuelve, fantasma! Oh, puedo salir de aquí. ¿Pero dónde se ha ido el fantasma? No he podido agradecerle. ¡Hey, Lot! Oh, sí, dame ese. Esto es muy. Esto es muy. Voy a mirar. Encerrado en la cárcel. Has vuelto. Sé por supuesto. Hey, para ya de llorar. Lot. Ah, ¿por qué has venido? ¿Por qué has venido hasta aquí? ¿No tenías miedo? Sí, pero pensé que el fantasma te había atrapado. Oh, esta carita es buenísima. Cómo adoro el arte, no, es muy, muy tierno, bro. Ya los trazos, todos los trazos son redonditos, ya de base. Oh, incluso en los cierres, que debía ser cuadrados. Oh, sí, el fantasma. Esa chica me ayudó a regresar. ¿En serio? Sí, fue tan guay, fue tan increíble. Tienes que verla. Pues nada, Sun se las había tomado. Ninguno de los otros niños me creyó. No sobre entrar a la cueva. No sobre entrar a la cueva y haber visto un auténtico fantasma. Excepto Maggie. Ella era la única que podía confiar en esta expedición. Todo esto solo para ver aquel fantasma de nuevo. Tenía demasiado miedo de perderme de nuevo como para venir sola. Pero ahora aquí estoy corriendo por este lugar como si nada. Luego me disculparé con Maggie por haberla arrastrado hasta aquí. Tenía que haberla cuidado mejor. Tal vez estaba demasiado obsesionada con la idea de encontrarme con ella de nuevo. Pero no puedo evitarlo. Me enamoré de ella. No me jodas. ¿Sí, me enamoré de ella aquel día? ¿Eh? He oído una voz. ¡Maggie! ¡Ah! No, quiero pensar que dijo que me enamoré de ella aquel día de Maggie, ¿no? ¿Por qué pienso que está hablando el fantasma? ¡Ah, Lot! Al fin te encontré. Siento haber tardado tanto con el auténtico laberinto. De todas formas, recordé el camino de regreso. Vámonos a casa. Encontré el fantasma. ¿Qué? Podría ser. ¿A dónde ha ido? Asun, ¿dónde estás? ¿El fantasma tiene nombre? Asun, pensé que te ibas a desaparecer. Lotham no te ha visto. Ahí está. ¡Allá! ¡Es allá! Creo que solo está siendo tímida. Es ella. Y parece que Mami se ha hecho su amiga. ¡Qué envidia! Sí, le tiene ganas al fantasma. Así, le gusta el pussy fantasma. Eso sí. No es de todos los días, ¿no? Tampoco pensé que diría esa frase, pero bueno. Parece que Maggie se ha hecho su amiga, qué envidia. ¡No, se ha ido! Sigámosla, Maggie. Pero no nos íbamos a casa, ¡que le jodan a la casa! Pero eso era antes de encontrar a un auténtico fantasma. Lo tienes todo en cinta, ¿verdad? Déjame verlo. ¡No, no mires! ¡Ah, pero me pierdo la parte buena! Extras. ¡Oh, se desbloquearon extras! ¡Oh, qué lindo, Magnolia! Lot. Asun. Pensé que eran piecitos. Pensé que eran como pies tentáculos o algo así. No, eran su pelo. Qué bonita es Asun. Diseños originales y demás. Qué bonito. Ah, Asun humana. Sí, me doy cuenta porque tiene la corona completa, no la tiene rota. Qué blanca que era, por cierto. La amiga esta que se hizo reina y Lot de pequeña. Gracias por jugar. Leyendo no es exactamente un juego, pero de todas formas, gracias. Espero que te haya gustado. Me he divertido mucho haciéndolo. Nami. Pues nada, no hay mucho más. Es así. El juego tiene dos finales, que son el final de la historia de Magnolia, la historia de Lot y extras. Y supongo que la historia quedará en que no sé si va en Tunnel Vision 2. Hay un espacio como para un 2. Es la señal. Bueno, no sé si haya la visión del túnel 2 o túnel visión, bueno, en fin, 2. No lo sé, porque básicamente la historia no es que haya mucho más que hacer.
Porque es la historia anterior a ella, la historia anterior de ella, lo que pasó y termina. Va, Asun se va a ir al cielo, aunque me hubiese gustado la escena en la cual Asun va al cielo y se reencuentra con su amiga y va a decir, oh, te extrañé tanto, y cosas así, y cosas lésbicas, pero de por medio siempre. Pues tenemos un raro triángulo. Bueno, no sé si es tan completo, pero bueno, es. Porque esta le gusta esta y esta le gusta el fantasma. Es curioso el asunto, sí, le gusta el fantasma, es como si alguien estuviese enamorado de Wallenrat. Así, con todo el sentido del mundo. Ya sé que lo ve muy sensual, pero bueno, ¿qué le puedo decir? En fin. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y no me estás sin video. Se cuidan. Bye.